amigos, bienvenidos a Rugby, su magazine semanal del rugby chileno. Esta semana solamente estaremos revisando actualidad del rugby español, cómo les fue a los chilenos que están participando en la península ibérica. Se los estaremos contando a continuación, como siempre, aquí en Rugby S, con todo ese acontecer. Iniciamos el resumen de hoy revisando qué ocurrió con Independiente y Alcobendas. Independiente, recordemos, donde juega Aldo Cornejo y también Martín Berchae, un partido importante para ambas escuadras, disputando ya la decimotercera fecha, bien digo, de lo que es el rugby español. Y vamos de inmediato con las acciones, donde el Alcobendas supo abrir el marcador rápido en el partido con el try de Jano Cher a los 3 minutos de juego y la conversión de Bradley Linglater, una de las figuras del equipo del Sanitas Alcobendas Rugby. Pero Independiente, que quería hacer valer su condición de local, rápidamente se ponían en marcha para poder descontar. Así lo hacían a través del penal de Mariano Ezequiel García, para escuchar en algo las cifras. Y luego vendría esta importante jugada, el rack que trata de sacar el equipo de Alcobendas desde sus 22, el rebote que no les era favorable, e iba a llegar el try de Aldo Cornejo, una de las figuras importantes entonces del equipo de Independiente, y luego la conversión de Mariano García para poner al equipo local arriba en el marcador. Pero Alcobendas, que ha tenido una muy buena campaña durante esta temporada, rápidamente se ponía en marcha e iba a lograr un try aquí con el Mol, tratando de ingresar al ingol, y llegaba entonces la anotación de Silvio Mihai Pinjica para poner nuevamente el equipo del Alcobendas arriba en la pizarra, y la conversión obviamente de Bradley Linglater. Seguimos con acciones en el primer tiempo, el penal del Alcobendas y Independiente entonces, que se encontraba con la oportunidad de sumar unos puntos más, y así lo lograba Mariano García para que el primer tiempo terminara 14-13 a favor del visitante y el equipo de Alcobendas, que no perdería tiempo en el segundo tiempo, y llegaba el try ahí por obra nuevamente de Silvio Mihai. Independiente, que se generaba alguna opción de ataque, sale ese balón desde el scrum para tratar de nuevamente sumar, ponerse nuevamente dentro del partido. Anotaba entonces Manuel Mora, y luego llegaría la conversión de Mariano García para ir prácticamente a emparejar lo que era el marcador, ponerse en ventaja de 20-19. El Alcobendas, que trataba de salir desde su campo de juego, cometían penal tratando de salir. Nuevamente García, que sumaba por la vía del penal, y en el último minuto del compromiso el equipo del Alcobendas sumaría un nuevo try a través de Matías Cabrera, el chileno también, que participa en la Liga Heineken del rugby español, y sumaba el try que les daría el triunfo en este compromiso. 26-23, el triunfo del Sanitas Alcobendas, que se pone en el tope de la tabla de ubicaciones. Independiente queda sexto lugar de la general. Importante partido para el Hugo Colina Clinic, donde juega Nicolás Herreros, que estuvo enfrentando al club de rugby La Vila. Herreros, que estuvo en la banca en esta oportunidad, ingresaría cuando faltaban 10 minutos para el término del compromiso. Y aquí vemos al equipo de La Vila, que anotaría el primer try en este compromiso a los 2 minutos de juego. Gastón Pichler era el encargado de sumar puntos para el equipo visitante, que mantendría un muy buen ritmo en los primeros 10 minutos del compromiso. Volvería a anotar a los 8 minutos con el ensayo de Gastón Díaz,
para aumentar las cifras. Ahí la recepción, mala salida del equipo del Colina Clinic, y llegaba el try entonces para el equipo de la Vila, que sorprendía en su visita a lo que era el estadio de Burgos. Y luego ahí llegaba la conversión de Ignacio Gutiérrez para el equipo de la Vila. Le costaría al equipo del Colina Clinic ponerse en marcha, pero empezaban a ordenar sus filas, encontrarse dentro del campo de juego, y llegaba el try de Facundo López a los 14 minutos de juego. Luego algunas conversiones para el equipo del Colina Clinic a través de Emiliano Calle, su apertura, y el Hugo Colina Clinic que empezaba a imponerse dentro del campo de juego. Inmediatamente llegaba el try también de Juan Gabriel Aristemuño para nuevamente ponerse ahí ya emparejando el marcador antes de que se cumplieran 20 minutos de juego. Y más adelante también hay la conversión de Emiliano Calle, y el equipo de la Vila que trataba de sorprender forzando ahí algún penal, así lo lograban, y iba a ser Matías Jara quien sumaba 3 puntos para el conjunto visitante, mantener la esperanza de sorprender en su visita. Pero el equipo del Colina Clinic haría respetar su condición de local, aprovechando varias falencias defensivas del conjunto visitante. Anotarían varios tries a lo largo del partido. Aquí el fullback del Colina Clinic, Juandré Kleinhans, que anotaba el try para ponerlos nuevamente arriba 19-15. Y antes que terminara el primer tiempo, el octavo del Colina Clinic, Molly Talley, que iba a sumar ya lo que era el cuarto try para el conjunto local, que empezaba a imponer sus términos en este compromiso. La conversión de Emiliano Calle entonces para terminar el primer tiempo 26-15. El ritmo no lo bajaría el equipo local en la segunda mitad del compromiso. Anotarían un nuevo try. Aquí ya dentro de las 22 sale ese balón, no va a perder la gente de la Vila, y llegaría el try de Tomás Rocamán a los 48 minutos de juego. Y luego a los 60 llegaba un nuevo try para el conjunto local a través de Sergio Molinero. Aquí vamos a ver la anotación del equipo del Colina Clinic, que juega corto tratando de encontrar espacio hacia afuera, y ahí llegaba ya el try que empezaba a sepultar cualquier aspiración del club de rugby La Vila de poder ganar el compromiso. Y aquí vemos una nueva anotación precisamente del Nico Herreros a los 66 minutos del compromiso. Muy buena jugada por parte del Hugo Colina Clinic, que se quedaría con el compromiso por 48-15, lo que le permite mantener el octavo lugar de la general, ya sumando 30 unidades después de 13 fechas disputadas. El club de rugby La Vila se va a quedar en el noveno lugar junto al Hernani y el Complutense Cisneros, todos sumando 22 puntos en lo que es la Liga Heineken de la máxima categoría del rugby español. Y nos vamos a la Liga Iberdola para ver qué ocurrió con el Sans Scrum, donde milita a Carolina Alfaro. Visitaban al CRAT, Universidad de La Coruña. Un partido complicado para el Sans Scrum frente a una de las equipos importantes de lo que es la máxima categoría del rugby español femenino. Carolina Alfaro, como siempre, jugando en su posición de apertura, pero iba a ser el equipo local las que abrirían el marcador con el try de Valle Lauren Jacob rápidamente en el compromiso. Y más adelante el equipo del Sans Scrum lograría descontar con el try de su número 8, Nadina Sisa. Sin embargo, las chicas de La Coruña impondrían sus términos rápidamente. Ya habían anotado un par de tries, ya lo decíamos, a través de Bay Jacob y también de su fullback, Ana Iglesias.
que anotaban un nuevo try a través de Alba Rubial, para irse al descanso 19-5 en el primer tiempo. Y nos vamos a la segunda mitad del compromiso, donde las chicas de La Coruña iban a seguir imponiendo su ritmo. Llegaría el try de la número 16, Paula Medín, con la respectiva conversión. Y pocos minutos más tarde, nuevamente las chicas de La Coruña iban a anotar, no antes sin que el Sanzescan pudiera convertir. Ahí buena jugada de Carolina Alfaro, que iba a terminar esto en try de Nadina Sisa nuevamente. Pero las chicas de La Coruña, ya lo decíamos, iban a imponer sus términos en este compromiso. Ya habían sacado una importante ventaja, iban a sumar un nuevo try a través de Bay Jacob, que se alzaba como una de las figuras de su escuadra. Aquí vamos a ver que se levanta esa pelota desde el scrum e iba a llegar un nuevo try para el equipo de La Coruña, que abren rápidamente hacia afuera. Ahí ya llegaba el try para las chicas de La Coruña, y vamos a tener una nueva anotación para las chicas locales, que sumaban puntos con un par de tries de su primer centro, Elsa Porto, para ir extendiendo algo más lo que era la ventaja en este compromiso, que estuvo muy complicado para el Sanzescan, a pesar de la buena actuación de Carolina Alfaro, que disputó los 80 minutos de este compromiso. Aquí vemos una nueva jugada, otra vez más del equipo de La Coruña, quedando escasos centímetros, con mucha velocidad lo que era el compromiso, lo que le costó defender el equipo del Sanse Scrum, que no tuvieron las herramientas para poder retroceder bien en defensa. Llegaba otro try más para las locales, a través, ya lo decíamos, de Elsa Porto. Y ya prácticamente sobre el final del compromiso, el Sanse Scrum iba a poder descontar a los 75 minutos con el try de Ingrid Algar. Ahí sale ese balón hacia la izquierda, buen salteo, tratando de aprovechar algún espacio hacia la bandera. Llegaba el try, pero sería triunfo final del equipo de Universidades de La Coruña por 45-17, lo que pone a las chicas de La Coruña en el cuarto lugar de la general con 26 unidades, superando ahora al Sanzescan, que se queda entonces en el quinto puesto de la tabla general de la Liga Iberdrola, sumando solamente 24 puntos, cuando ya se han disputado 9 fechas de la máxima categoría del rugby español femenino.